ti, Oscar. Hola. ¿Cómo estás vos? ¿Cómo andas, Luisito? Bien, acá en tu lugar de trabajo. Las pastas universo, las mejores del universo, así dicen, ¿no? Dicen. Soy dueño de Pastas Universo en este momento. Este emprendimiento nace con mis padres. ¿Cuánto hace? Ya 40 años vamos a cumplir en diciembre. Así que 40 años que se abrió aquí en Regina. Se abrió en Regina Pasta Universo. Claro. Que nació Pasta Universo. Claro. Sí. Este es un clásico en Villa Regina. Sí, sí, es un clásico, gracias a Dios. Sí. Ahí estuvimos viendo la elaboración de los sorrentinos, que imagino que será lo mismo para los ravioles. La pasta, digamos, la masa es la misma, ¿no? La masa, sí, la masa de los ravioles y de los sorrentinos es la misma. ¿Cuál es el secreto para que esta pasta sea la mejor del universo? No, el secreto es siempre usar calidad, mercadería de calidad, productos de calidad y, bueno, y la mano dice mucho. Pero bueno, tenés que ser consciente de lo que haces y tener pasión, querer hacerlo, que te guste lo que vos haces. Como a vos, Luisito, te gusta esto de las carreras y todo, bueno, a mí me gusta esto, la profesión que mamé de chico. ¿Tus papás son italianos o no, vinieron de Italia sus abuelos? Mis abuelos. Mis abuelos son italianos. Ajá. Mi abuelo por parte de padre es vasco. Eso es de los buenos. Pero bueno, no. Papá es oriundo de Buenos Aires. Ajá. ¿Vivieron en Buenos Aires y vinieron a Villa Regina? Vinieron, sí, hasta después que se casó, en el año 75 se vinieron con mi mamá allá, dos hijos, a Maiqué, a 20 kilómetros de arriba. Y bueno, ahí compraron una chacra, estuvo un par de años con la chacra y después emprendió una fábrica de pasta y panificadora en Maiqué, que se llamaba La Gauchita. Uh-huh. Muy conocida también. Hasta el año 75. Del 77 abrió una fábrica de pasta y panificadora en Maiqué hasta el 82. Uh-huh. Que cerró porque, bueno, la economía, como ya sabemos, de la Argentina, sí, no, sí, no, ya hace años que estaba, sí, mala. Pero bueno, cerró y en el año 84 decidió emprender esta fábrica de pasta únicamente, pero ya más a la venta al público. Tengo sorrentino, hacemos capelletti, lasañas, canelones, estamos haciendo ahora tartas, tapa empanada, pascualina, hacemos los tucos también, tuco de salsa boloñesa, salsa blanca, todo lo que incluye... Y los tallarines, ¿no? Los tallarines, por supuesto. Tallarines, sí. Pinaca, sí. A la crema, hacemos tallarines de integrales también, gnocchi de papa o de espinaca que hacemos. Normalmente se hacen los 29. Claro, sí, que es ahí el día clave, el ¿no? El día clave. Claro. Pero bueno, en la semana, no, en el mes también se hace. Acá estamos haciendo ravioles. Estamos terminando con los raviolitos. El día de pollo y verdura y de ricota hicimos hoy. Así. Ahora vamos a seguir, vamos a hacer unos sorrentinos. ¿Sorrentinos así? Sí, unos sorrentinos vamos a hacer.
¿Algún secreto en la cocción? La cocción tiene que ser, primero prestar atención y que no dejarlo hervir mucho tiempo. Porque esta es una pasta fresca, no tiene conservante y son masas muy delicadas. El tallarín no tanto, pero lo que es la pasta rellena es muy húmeda la masa. Si vos lo dejás mucho tiempo hervir, se pasa. Bueno, ¿qué le dirías a la gente para que venga a probar tus ravioles, tus sorrentinos, tus capeletti? No, qué sé yo. Bueno, como digo siempre, agradecido a Villa Regina por todos estos años y que vengan, que prueben y después, bueno, ellos solos dirán si son buenas o son malas. Estoy abierto a que me digan no, esto no me gustó, me gustó, no me gustó, como todo proyecto, y uno puede tener sus errores, pero por eso te digo, hay veces que de los errores se aprende y ahí son cosas para mejorar.